Amigas y amigos legisladores, hoy iniciamos el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de esta legislatura y lo hacemos frente al enorme reto de seguir cumpliéndole a la sociedad. Esto significa que esta será nuestra última oportunidad como legisladores para honrar la palabra empeñada ante los ciudadanos. Sí, cumplirles. En este nuevo periodo, repliquemos los mejores momentos de la presente legislatura, aquellos en los que supimos hacer a un lado nuestras diferencias para aportar soluciones a los problemas que afectan a todos los mexicanos. Ya ha quedado constancia de que con madurez y voluntad sí es posible construir, sí es posible avanzar y llegar a acuerdos entre la mayoría de las fuerzas políticas y consolidar una legislación a la altura del siglo XXI. La invitación entonces es que hagamos política, pero no me refiero a la idea, tristemente cada vez más arraigada, de hacer lo que sea para alcanzar el poder, sino al arte de concretar lo posible, haciendo coincidir diferentes posturas para lograr un bien común. Como es sabido por todos, trabajamos en esta etapa final de la legislatura bajo la presión de una intensa campaña electoral que renovará más de 3.400 cargos a elección popular, incluidos presidente de la República. No obstante lo anterior, la sociedad y la opinión pública nos exigen resolver asuntos pendientes, lo cual es ni más ni menos que nuestro trabajo y nuestra obligación. Por este motivo, mi exhorto, nuestro exhorto, es que nos concentremos en la labor legislativa y que hagamos un esfuerzo para atender y solventar mediante el diálogo las responsabilidades que hemos aplazado. No podemos permitir que nos vuelva a pasar lo que nos aconteció al inicio del periodo pasado, cuando los intereses partidistas obstaculizaron el normal desarrollo de los trabajos de esta Asamblea. Son muchos los logros de esta legislatura que hoy comienza su último periodo ordinario. Sin embargo, para la opinión pública, en muchas ocasiones pesan más nuestras omisiones. Transformemos la narrativa de los últimos meses para transitar hacia un verdadero compromiso de poner todo lo que esté en nuestras manos para concretar lo que está en esta legislatura aún por concluir. Entendamos que este recinto no es el lugar en donde se ganan o se pierden elecciones, sino un espacio para el diálogo y el debate con miras sobre lo que es mejor para el país y para su gente. Si lo que realmente se quiere es actuar en beneficio de las y los mexicanos, el Congreso de la Unión no puede ser arena de lucha entre rivales con posiciones irreconciliables, sino el punto de encuentro de quienes a fin de cuentas comparten el mismo propósito: trabajar a favor del progreso de México. Además de los diversos asuntos que han sido aplazados por falta de consenso, tenemos un enorme rezago, tanto en comisiones como en el Pleno. Hay varios nombramientos que urge que resolvamos, pero también tenemos un número significativo de dictámenes que aún no hemos abordado. Por ello insistimos en que es necesario tener muy claro cuál es nuestro principal trabajo y a este, compañeras y compañeros, es el de legislar, el de asumir nuestra responsabilidad frente a los mexicanos. Esto no significa en lo absoluto que pretendemos marginar el debate político, no. Esa es también una actividad esencial del Congreso. Sin embargo, lo que proponemos es que este no sea un pretexto o un obstáculo para poder cumplir con nuestra tarea principal. Es por ello que consideramos urgente proponer que en todas y cada una de las sesiones de este último periodo legislativo agotemos el tiempo reglamentario en los asuntos propiamente legislativos y posteriormente, por acuerdo de la mesa directiva, se establezca tiempo determinado para abordar los temas de la agenda política. El exhorto va entonces en el sentido de obtener el mayor provecho de este último periodo ordinario de sesiones para que todos, sin importar el partido, podamos ver de frente quiénes hace 3 años nos abrieron las puertas de su casa.
nos contaron sus problemas, escucharon nuestras propuestas y confiaron en nosotros para representar sus intereses. Y decirles que hicimos todo lo posible y todo lo que está en nuestras manos para desempeñar dignamente nuestra labor. Es cuanto, señor presidente.